Otra noticia del día, en realidad fue noticia ayer, pero hoy, si la estiramos, resulta que es más noticia, que es el cese del presidente de la Agencia EFE, Fernando Garea, sobre todo por las circunstancias en las que se ha producido y por quienes la han ejecutado. EFE, en esta historia vale la pena contarla. Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. El cese de Fernando Garea al frente de la Agencia EFE sigue generando revuelo. Hasta Íñigo Errejón lo considera un mal precedente y critica que el gobierno use a EFE o a Radio Televisión Española como una agencia propia. Unas palabras exactamente iguales a las que defendía el propio PSOE hasta hace no mucho, y es que en abril de 2018 se fijaron como objetivo avanzar en la neutralidad de la televisión pública y en la desgubernamentalización de EFE, haciendo que sus dirigentes fueran elegidos por mayoría en el Congreso. Ahora, obviamente, han cambiado de opinión. También Podemos, que fue uno de los partidos que se comprometió a que ninguno de estos puestos fuera elegido a dedo. Así lo confirmaba el propio Fernando Garea. Me gustaría anunciar aquí el compromiso de los cuatro principales grupos parlamentarios para que el próximo presidente de la agencia se elija por el Parlamento y por consenso. Podemos, entonces, estaba de acuerdo con él. Nosotros también compartimos el concurso público para elegir al presidente de Radio Televisión Española y, por supuesto, también al DF. Pero claro, esa era otra época, la misma en la que Pablo Iglesias criticaba El País por purgar a Garea, al que consideraba el mejor periodista de este medio. Y es que no es lo mismo estar en la oposición que en el gobierno, y a este ahora le incomoda la independencia de Garea. Fuentes cercanas a Moncloa confirman que molestó especialmente que EFE retratara públicamente el giro chavista de Sánchez al opinar sobre Guaidó. Fernando se va con las botas puestas y en su carta de despedida a los trabajadores de la agencia no ha dudado en criticar las intromisiones de PSOE y Podemos. Garea se marcha más que decepcionado, no solo con el fondo, sino también con las formas. Es lógico, Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, notificó su despido entre sándwiches en una cafetería del centro de Madrid. Curioso rodillazo. En breve le sustituirá Gabriela Cañas. Llega desde el diario El País y será la primera mujer al frente de EFE. Sin embargo, para ella este será su segundo alto cargo gracias al PSOE. Entre 2006 y 2008, durante la era Zapatero, fue directora general de Información Internacional en la Secretaría de Estado de Comunicación.